Bienvenidos a este el mejor canal informativo noticias al día. Muchas gracias por estar acá. Los invito rápidamente a que se suscriban y activen la campana de notificaciones si quieren estar al tanto de lo que pasa a última hora en Bolivia. El, Cibic, el comité cívico potosinista en Bolivia denuncia que tras la orden judicial el ex cívico Pumari no ha sido trasladado. No olvide dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyar a nuestro equipo investigativo de antemano. Muchas gracias. Estaremos muy al tanto de todos sus comentarios. La presidenta interina del Comité Cívico Potosinista, Roxana Gras, ha denunciado que el exdirigente cívico Marco Antonio Pumari continúa preso en la cárcel de Uncia a la espera de ser trasladado a otro centro penitenciario una semana después de decretarse por orden judicial su traslado. El señor Pumari está preso con la posibilidad de que pueda ser transferido a la cárcel de Cantumarca. Él sigue todavía con esa posibilidad, pero están queriendo evitarlo. Los presos de Cantumarca están siendo presionados para firmar un documento y que no se produzca a dicho gras tal y como recoge el deber. Las autoridades judiciales decretaron el 22 de diciembre el traslado de Pumari desde la prisión de San Miguel, situada en la céntrica de la localidad de Uncía, a la de Cantumarca, en el departamento de Potosí, tras conocerse la reducción de seis a cuatro meses de tiempo de prisión preventiva del líder cívico. Acusado por cinco delitos en el marco de las elecciones del año 2019. La presidenta interina de Concipo, Roxana Gras, dijo entonces, al, al conocer la noticia, que era un logro y que en las siguientes 72 horas iba a realizarse el traslado. Una semana después de la decisión judicial, Pumari permanece en la cárcel de Uncía, según ha lamentado su defensa jurídica en el municipio de Ventanzos, considerado como uno de los principales bastiones del partido del gobierno Movimiento al Socialismo Más. ¿Qué opinan de esta información? Nuevamente los invito a que se suscriban y activen la campana de notificaciones. Recuerde dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyar a nuestro equipo investigativo. De antemano, muchas gracias. Noticias al día. Bueno, un gusto compartir contigo, un gusto compartir con toda la gente que nos ve y escucha desde el otro lado de la pantalla, eh, a través de, de la, la radioemisora también. Así que, pues, un gusto compartir y, y brindar mis criterios con relación a lo que ustedes han planteado el día de hoy. Eh, doctor, nos gustaría conocer cuál es la lectura que se tiene, bueno, ante estas discrepancias que se tiene actualmente con respecto al cabildo nacional eh, que se está mm. planteando para poder desarrollar en, el, en la ciudad de Santa Cruz. Bueno, eh, sin lugar a dudas tenemos que empezar a realizar un análisis cuantitativo en primer lugar. ¿Por qué? El cabildo eh, realizado en eh, Potosí, no sé si se puede llamar cabildo, por la cantidad de personas que estuvieron ahí presentes. Por otro lado, tenemos eh, la comparación más inmediata, que es la Marcha por la Patria, una movilización de siete días, movilización en movimiento, valga la redundancia, que ha sido minimizada por los medios hegemónicos de comunicación. Y es así, llegó a movilizar alrededor de un millón y medio de personas, otros medios, incluso internacionales, llegan a cuantificarla en dos millones de personas. Pero también hay que recordar que el Cabildo es una institución propuesta en la nueva Constitución Política del Estado del 2009, que reconoce la, de, la deliberación ciudadana, la deliberación popular, eh, y este derecho sea constitucionalizado y rescatado. Es decir, el propio movimiento al socialismo, el propio MAS, que eh, propuso la nueva Constitución Política del Estado y aprobó la Constitución, la Constitución Política del Estado, respeta, por supuesto, las garantías constitucionales de los cabildos, pero siempre tienen que tener estos una connotación positiva. Ahora, ¿por qué el eh, Concipo se eh, trata de articular nuevamente con eh, Santa Cruz de la Sierra y, particularmente, con el Comité Cívico de Santa Cruz? Porque recordemos, haciendo un poco de memoria de la historia contemporánea de nuestro país, Santa Cruz siempre ha sido el epicentro, la ciudad de Santa Cruz. Eh, de el polo opositor más fuerte al gobierno de la administración del movimiento al socialismo con Evo Morales y de la actual administración del movimiento al socialismo con Luis Arce Catacora. Entonces, eh, por supuesto que eh, Concipo siempre va a tratar de arrimarse a este polo opositor fuerte, que es el Comité Cívico de Santa Cruz, pero ya lo dijo Rómulo Calvo: él no va a cargar con esta mochila, así lo dijo textual. Y no lo va a hacer porque él está sumergido en sus propios problemas de los ítems fantasmas, sus propios problemas judiciales, sus propios problemas de estas disputas, que para nada es un secreto, de eh, las pugnas y guerras internas que hay entre dos logias en Santa Cruz, los Caballeros del Oriente y los Caballeros Toborochi. Además, el financiamiento, un cabildo no se, no se paga solo, un cabildo con su logística, escenario, movilización. Eh, y todo su andamiaje estructural, si se quiere, no se puede pagar eh, solo o fácilmente. Y eh, pues el dinero que devenía presuntamente de todos estos ítems fantasmas y todo esta, eh, este descubrimiento de corruptela en Santa Cruz de la Sierra, pues ciertamente llegaba a financiar esta clase de movilizaciones, dinero que ahora está siendo investigado por las fuerzas anticorrupción de la Policía Nacional, la Fiscalía a nivel nacional, ¿no? Sin duda, bueno, también esto, este caso, ¿no? El caso de los ítems fantasma que se está viviendo en el municipio cruceño, en la ciudad de Santa Cruz está también ocupando a las instituciones de Santa Cruz. Nos gustaría saber cuál es la lectura que tienen también con respecto a este caso, de en qué manera va a influir también ese poder de convocatoria que tiene el Comité Cívico de Santa Cruz. El Comité Cívico de Santa Cruz eh, realizó un paro previo a esta gran marcha por la patria que les estaba diciendo eh, anteriormente, eh, con una lógica bastante negativa, con una connotación negativa. ¿Por qué? Porque llamó a paro para la abrogación de la 386, que, es, que era la ley contra la legitimación de ganancias ilícitas, pero eh, prohibiendo a la gente salir de sus casas, dándoles un solo día para que eh, puedan eh, comprar productos de primera necesidad, fomentando el cobro eh, en cada rotonda, eh, impidiendo el paso de ambulancias, por ejemplo, con notación totalmente de terror, negativa, oscura. Eh, pero ahora nos damos cuenta y develamos las verdaderas intenciones. ¿Por qué? ¿Por qué se habían propuesto el Comité Cívico de Santa Cruz, ligado a las logias orientales, estas que te hablaba, los caballeros de lo, del Oriente y los caballeros Toborochi, se habían propuesto tumbar esta ley? Porque su forma de enriquecimiento es precisamente el enriquecimiento ilícito y el descubrimiento de los sitios fantasmas así lo ha develado. La forma en la que tienen estas grandes oligarquías y logias del Oriente, fundamentalmente de Santa Cruz, de enriquecerse, es a través de esta clase de actos de corrupción. Es por eso que está, que pelearon a rajatabla, a capa y espada, y fueron la punta de lanza para pelear con contra la abrogación de la ley 1386, ¿no? Entonces, eh, creo que tenemos que todos los ciudadanos, tanto en Santa Cruz como en Bolivia, darnos cuenta de lo que verdaderamente está pasando y las verdaderas intenciones y las verdaderas dimensiones del trasfondo político de los comités cívicos. Eh, apoyan y siempre van a apoyar estos grandes intereses económicos, financieros, que han sido afectados y han sido descubiertos ahora con los ítems fantasmas, y por eso esa había sido la principal razón para que ellos se opongan a la 1386 y por por supuesto que Rómulo Calvo está sumergido en esa quimera de problemas y no va a cargar una nueva mochila o una nueva lucha del Comité Cívico de Potosí. Además, que ya lo hemos dicho, muy debilitada en su poder de convocatoria y eh, pues eh, creo yo que el Comité Cívico de Santa Cruz tiene sus propios problemas como para estar asumiendo problemas ajenos. Bueno, a lo que dice, ¿no? Problemas ajenos, que es lo que eh, el Comité Cívico de Potosí está pidiendo. Eh, la liberación, en todo caso, de Marco Antonio Pumari con diferentes movilizaciones, ellos indican que es una medida política, una persecución política. ¿Cómo, eh, cómo se lo ve? ¿Cómo se analiza esta situación, Gabriel? Bueno, eh, tenemos que ver también la clara estrategia de las diferentes facciones de la oposición política al movimiento al socialismo de. Atacar a dos órganos de nuestro Estado. Estamos viviendo en un Estado social, democrático y constitucional de derecho, no simplemente en un Estado de derecho, que es una figura arcaica del constitucionalismo eh, anglosajón. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día.